Tranquila, tranquila, tranquila. Todo está bien. Ya no va a pasar nada, tranquila. Ya. ¿Quién es usted? ¿Quiere? Yo de usted no quiero nada. Nada. Pero su noviecita sí. Yo no tengo ninguna noviecita. Bueno, entonces no. ¿Pero cómo la llamamos? Váyase. De su amiguita. La teniente Gaetán. ¿Mm? Justo te iba a llamar. ¿Dónde quieres comer? Paula. Ayúdame. No sé dónde me tienes. ¿Quién? No sé. ¿Qué pasa? Bueno, ya la oyó. Tenemos a su amiguita. Continuando. Mire, lo que pasa es que usted tiene algo que nos pertenece. No le hagan daño a Valeria. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un intercambio. Así que la quiero bien concentradita, porque más tarde la voy a volver a llamar y vamos a coordinar la entrega. ¿Listo? Paula, ya deja de echarte la culpa. Si Domínguez no se hubiera evadido, esto sería... No me refiero a eso. Rojas, a Valeria la secuestraron por mí. Para a mí. Ok, ok, te entiendo. Usted no entiende. Rojas. Valeria es... Paula, no importa. No importa, que lo único que realmente importa es sacar a tu amiga de todo esto. Son ellos. ¿Tienen listo el sistema de rastreo? Sí, ya, conectando. ¿Está bien? Mañana a las 3. Debe llevar solo el intercambio. Paula, 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 no podemos entregarles a Domínguez. Lo van a matar. Si yo no tengo a Domínguez, van a matar a Valeria. Ya, ya, ya. Eso no puede pasar, ¿me entiendes? Ya, ya, sí. ¿Qué quieres hacer?